Bienvenidos, hoy es lunes 30 de diciembre de 2019 y vamos a hacer Trading en estado puro. Hola hola traders qué pasa cómo estáis hombres soy Pablo Martínez uno de los miembros del equipo de trading0.com una web en la que podréis suscribir a un mega curso de trading gratuito y podréis poner en práctica lo que aprendáis en el reto para traders que gracias a TradeNet os ofrecemos y con el que podéis ganar cuentas fondeadas de 14.000 mil y 80.000 mil dólares de buying power para operar en real lo que tenéis que hacer es sencillo paso número uno suscribiros a nuestro curso es gratuito y está muy bien y paso número 2. suscribiros evidentemente al reto para traders. Una vez que lo hagáis tenéis que esperar unos días. Y aquí os pedimos disculpas porque TraeNet está tardando un poco más de lo previsto, pero al final os enviarán un email con las reglas del reto, el enlace de descarga de esta plataforma TFS, que es la que usaréis para hacer el reto, y las credenciales de vuestra cuenta demo, que serán las que uséis para hacer el reto. A partir de ahí dispondréis de 5 días de trading, 5 sesiones de day trading para competir contra vosotros mismos y conseguir los objetivos que Traenet os diga en el email. Si los conseguís, ganaréis cuenta fondeadas de 14.000 y 80.000 dólares de buying power para operar en real mirad el reto es muy difícil de conseguir por eso es un reto pero hay un montón de personas que lo han conseguido y podéis ver algunos de esos testimonios en vídeos de nuestro canal es una excelente oportunidad de acercaros al mundo del trading de las acciones americanas con cero riesgo cero inversión por vuestra parte porque tanto nuestro curso como el reto son completamente gratuitos. Así que os invito a que veáis cómo hacerlo aquí debajo en la descripción del vídeo y también espero veros en los directos que hacemos todos los días de 9 y 20 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Traders, es el momento de hacer trading, es vuestro momento, es nuestro momento, así que ¡vamos a tope de power! ¡Bienvenidos a todos! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Pues sí, bueno, 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 el lunes, el lunes, ya teníamos todos muchas ganas de que llegara el lunes, ya por fin el lunes. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de trading en directo, como hacemos todos los días que hay mercado, evidentemente. Hoy es lunes 30 de diciembre de 2019. Son las 15 y 24 hora local de España, 9.24 de la mañana, hora local de Nueva York. Bienvenidos a nuestra sesión de trading en directo, con latencia extremadamente baja por lo que eso quiere decir que hay un delay entre vosotros y yo de no más de 3 segundos estamos retransmitiendo casi en tiempo real lo máximo que da youtube disfrutando de una excelente retransmisión de 1080p a 60 frames por segundo con un ancho de banda dedicado de 20 megas una auténtica pasada que hace que todo se vea bien y se escuche bien para vosotros y que hagamos trading que para eso hemos estudiado y para eso estamos aquí. Bienvenidos a todos. Voy a saludar un poco Cristian Celso, nuestro queridísimo Celso. Alexis Verdugo, ¿cómo estás? Pierre, Oscar Salvador. Bienvenido, Paulino, nuestro querido Paulino. Feliz Navidad, tío. Te envío un fuerte abrazo. Matías Juárez, Néstor, Raúl, Roper, Raúl López, Nano Drums, eh, Diego, Pablo Ibarra, Fede, saluden, José Pérez, claro que sí, Néstor Giovanni, José Manuel. ¿Qué pasa Silverio? DJC Carreño, buenos días Oscar Salvador, eh, Alexis Verdugo, José Marreno. Junior, Celia, saluden, claro que sí. Hay que saludar, porque así nos vamos conociendo. Da igual que hagáis trading, que no hagáis trading, da igual que hagáis trading en Acciones Americanas o en otro mercado. Lo importante, traders, de verdad, esto es lo más importante: es que compartamos nuestra sesión de Day Trading, ¿vale? Eso es lo más importante y, en que, y que entre todos nos ayudemos a detectar buenas oportunidades y a rebajar un poco la tensión o presión que podamos soportar. Operemos el mercado que operemos, ¿vale? Eh, Pablo no me responde traer en él, no tengo acceso a la plataforma, Daniel. Eh, escríbeme un correo, Daniel, a pablo.com, ¿vale? Vamos a hablar, voy a intentar que José lo resuelva, Daniel, lo siento, pero es que eso lo lleva José y él hace todo lo que puede, os ¿no? lo puedo asegurar. Buenos días desde Nueva York, Analdo, joder, qué envidia. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, os quiero decir que. Eh, cuando termine este directo, aproximadamente a las 10 y media, 11 de la mañana, hora local de Nueva York aproximadamente, se va a publicar que ya está programado en el canal un vídeo que espero que os guste, ¿vale? Es un vídeo con lo mejor y peor de lo que ha pasado este 2019 en el mundo del day trading de habla hispana. Por supuesto que hablo de este canal, porque gracias a vosotros ha crecido una barbaridad y esto os lo agradezco, os lo agradecemos enormemente, José, Dani, Antoine y yo. Y eh, también hablamos de, otros, de otras cosas que han pasado. Me gustaría que lo vierais, es un vídeo corto, y me gustaría que dejaré vuestra opinión sobre si eso es lo más fuerte, lo, lo mejor y lo peor que ha pasado en, este, en el mundo del day trading de habla hispana eh, durante este 2019. Han pasado muchas cosas... Y algunas son positivas, otras negativas, pero bueno. Hey, Fede, me alegro que te haya servido el vídeo para configurar TFS. Eh, Analdo, ¿qué pasa? 6K, hola Pablo, buenos días desde México, ¿qué pasa tío? Danilo Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oscar David, Rafael Moreno desde Alicante, nuestro querido Rafael, Oscar Salvador, sí señor ahí estamos todos, bueno pues lo dicho, espero que os vaya bien la sesión, también espero que le deis a like a este vídeo y sobre todo que veáis el vídeo que se va a publicar dentro de un par de horas de lo mejor de... del late trading de 2019, no sé, es la primera vez que hacemos un recap ¿Vale? De esta forma, así comentándolo. <laughs> A ver qué os parece. Simplemente eso. Celia, desde Lima, Perú. Ricardo, Memo, Dávila. Oscar Toro. Muy bien, bueno, Pues quedan dos minutos para que abra mercado. A falta de pan, buenas son tortas, como dijo aquel. Entonces, como no está Dani, y sabéis que el email, ahora se os, se, se os envía un email con el, el anuncio del directo, pero no con las noticias económicas, porque eso es una cosa que hace Dani, y mejor que él. No lo hace nadie. Pero yo sí os puedo decir que, según investing.com, que también es una muy buena fuente de noticias, todo parece que está en calma, no hay ninguna novedad importante, no hay noticias de alto impacto para hoy. Los futuros están calmados: el futuro del SP500 está un 0,14% arriba, el del Nasdaq 0,05 y el Dow 30 está más 0,08. El DAX hoy ha bajado un 0,74% y el IBEX un menos 0,40%. El IBEX ha bajado por porque eh, sabéis que parece ser que se va a formar ya, se va a consolidar se va a aceptar la investidura de Pedro Sánchez como, actú, como futuro presidente del gobierno, aunque ya lo es en funciones, pero bueno, y las empresas están repartiendo dividendos y están un poquito acojonadas por las reformas fiscales que le van a hacer básicamente pagar más impuestos. Ese es el motivo fundamental por el que el IBEX esté en negativo. El por qué el DAX está en negativo, ni puta idea, pero bueno, que sepáis que quiero ver el DAX seguro que lo sabe. Eh, a mí que el DAX esté en negativo mmm, relativamente me la sopla. El SPY en este momento está en 0.03% arriba. Y el Nasdaq lo tenemos en menos 0,05. Eh, ahora mismo hay como un equilibrio, ¿vale? ¿Qué va a pasar hoy? Eh, no lo sé, no lo sé, pero nosotros como scalpers que somos tenemos que estar aquí pendientes, viendo el mercado, leyendo el precio y aprovechando las oportunidades que nos ofrezca el mercado. Os recuerdo, ah, noticia, 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 la promoción del programa intro por 375 dólares, ¿vale? Que lleva la formación en castellano. La cuenta demo de esta plataforma y la cuenta fondeada de 14.000 dólares de Buying Power y 700 dólares con límite de pérdida acaba el día 3. ¿Vale? Ya me lo ha confirmado Antoine, así que todavía está abierta hasta el día 3. Y el Student también lo tenéis disponible, pero en este instante me voy a callar porque trades son las 9 y media hora local de Nueva York. Vaya, hombre, no ha sonado la campana. Me cago en la leche. Esperad que voy a repetir. Esto es, esto es el efecto del directo. Ahora, ahora. Vamos a hacer como si no hubiera pasado. Traders, en este instante, son las nueve y media, hora local de Nueva York. Ahora sí, joder, es que una sesión de trading sin campanita es como. Eh, ver a Pablo ganar más o menos <laughs> ver a Pablo en verde, bueno bien, bueno, pues la semana pasada estuvo bastante bien, la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo trading, eh, sabéis que he cambiado, estoy operando en demo, yo creo que esto ya lo sabemos todos, estoy operando en demo eh, voy a volver a Real en enero yo creo, en enero, quizás febrero pero en enero, o sea, el motivo, estoy estoy eh, entrenando, estoy practicando todas las estrategias, estoy cambiando el riesgo, quiero volver con un estudio y entras con más lotajes al mercado. Yo no quiero hacer lo que hice en noviembre. En noviembre fue un ejercicio muy duro de, para mantener la cuenta, pero no. Ahora quiero operar de otra forma y quiero empezar a estar en verde, ¿vale? Así que bueno. Mmm... Juanfra, sí, yo tengo una frase ¿eh? que me gusta, me gusta usar mucho. Mi mujer también opina lo mismo de mí. Y es que al final soy muy cabezón, ¿vale? Y lo que me propongo al final lo consigo. Con, eh, espero, espero que sea así. WWE va a ser una acción muy activa hoy, ¿vale? De hecho lo está siendo ya. Más de 700.000 acciones operadas. Ojo, cuidado. Sprint de 1, hiperactiva. WWE, muy activa. Ahí está el 10, 26 el 25. Ojo, cuidado, ¿eh? El 25 tiene buena pinta para hacer un. Wow, no me va a dar tiempo a entrar. Pero si no, por el mínimo, no me va a dar tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. El 25 era un buen punto, había presión. Era mínimo de premarket. Era bueno. Mínimo de premarket, Pablo. No, no era mínimo de premarket. No, perdón, no era mínimo de premarket. Buah, tío. Ahí está el 10, pero ya. Con este velote de un minuto, yo ya no entro ahí. Tened cuidado con W por favor. Buah, fantástica. que haya pillado esta acción. Enhorabuena. Otra que va a estar muy activa. Va a ser Rad R-A-D, ¿Vale? Va a estar bastante bien, yo creo. Tengo el escáner de ANI configurado arriba, pero no lo tengo todavía configurado, ¿vale? No lo tengo todavía configurado. Recuerden, por favor, como diría nuestro querido argentino, operar con paciencia, con concentración y con disciplina. Hoy no, hoy no vais a hacer ricos. Esto tenerlo claro. Todo lo más que os puede pasar hoy es que perdáis mucho dinero y perdáis vuestra cuenta así que por favor operad siguiendo vuestro plan de day trading respetad vuestras eh, vuestras reglas y no superéis el riesgo diario y si lo superáis Levantad las manos y fuera, fuera del ordenador, fuera de las pantallas. Ya sabéis lo que dijimos la semana pasada. Me gusta mucho esa reflexión. Voy a volver a recordarlas poco a poco, ¿vale? Eh, cuanto más tiempo estamos, nos exponemos al mercado, es decir, cuanto más tiempo estamos operando, las probabilidades de que palmemos nuestro dinero son mayores. Bien, así que por favor, tened cuidado, lo digo de verdad. El 50 está bien, este, este 50. Lo que pasa es que... SVRA, la vi, la sabía la, esta, bueno, esta me la he apuntado porque la había estado comentando a vosotros en el premarket el 50, tiene buena pinta esta wow, 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 que se va no puede subir, muy bien wow, qué buena jugada el 35, el 30 estos primeros minutos de mercado ya sabéis que son de una volatilidad extrema, así que tened cuidado WWE, bueno, está para sacarle una foto y enmarcarla ¿eh? quien haya pillado esta acción, enhorabuena porque esta es la acción del día, evidentemente un montón de dinero, o sea, un montón de dinero, un montón de, de personas, de traders, se han inflado a ganar dinero con esta acción. Entre los que yo no me encuentro, espero que se encuentre alguno de vosotros, porque yo no estoy. Y me da mucha rabia porque la había preseleccionado. Pero es que estos primeros minutos son realmente difíciles de operar, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que intentar. Hay que intentar operar con sentido común. El 30, mínimo pre-market para RAD. El stop sería 40. O oh, iba al 30, mirad el 30. oh, Iba, lo acaba de hacer. Lo acaba de romper. Mínimo premarket de RAD, fantástica jugada. 25, mirad lo que hay en 25, si lo rompe, se viene abajo, va a buscar el entero, ¿eh? Si rompe. hoy lo acaba de romper. Ahí, ahí, ojo, cuidado, el 20, mínimo 22. Hoy uh... va, como rompa. El 20, hoy va, que lo rompe, orden iceberg, lo roto. ¡Uf! Uh! ¡A por el entero! ¡Guau! Wow. Nuestra no de hable SVRA, Rafael, gracias. Vale, pues eso es. Eh, esta va a caer entero. No entréis. Vamos, yo si fuera vosotros, no entraría en rata ahora, ni de coña, ¿vale? Porque ya está extendida. Y si entráis ya, os pilla. Ya. Eh, yo esperaría que corrigiera. W, sin embargo, está corrigiendo un poco. Ya ha hecho el mínimo ya de pre-market y de todo, ¿no? 9.39 yo creo. Sí, está en el mínimo 9C. Ya ha hecho mínimo, ha rato mínimo de premarket Bueno, pues hay que esperar que corrija un poco WWE. A ver si no tiene alguna otra oportunidad, ¿vale? Espectacular WWE con un split pequeño. Bueno. <laughs> Vale. si antes lo digo, antes sube pero antes tenía un sprint de, <laughs> un, sprint de un céntimo, dos céntimos una cosa razonable, ¿vale? pero bueno, ahora ya no evidentemente, 40 céntimos 40 dólares, una pasada esta va a ser una acción, esta sabéis lo que pasa que va a tener mucha volatilidad ahora y luego se va a enrangar luego de repente la liquidez se le va a ir y os va a enganchar, así que si la queréis operar, operarla no muy tarde Envidia. Sí, espectacular. Sí, pues igual que Tesla. Mirad, Tesla. mirad, Tesla, lo que ha hecho, ¿eh? Acaba de bajar un 2,6%, ¿eh? Ha abierto casi, bueno, un 0,4% y hasta menos 2,6% abajo, ¿eh? Qué pasada, Tesla, tío. Madre de Dios. 6 dólares ha bajado. En caída, tío. En caída libre. Qué pasada. A esta Rat que va a romper el entero. Va a buscar el entero, pero ojo, cuidado. ¿no? Ojo con el entero, ojo. Lo ha roto, pero oh, lo ha roto muy bien. Pero ya era, bueno, en fin, no sé. Peligrosa, digámoslo así, ¿vale? W, buscando mínimos. Va a ir a buscar el entero. Bueno, el stop. Bueno, eh, wow, entra mucho volumen aquí. Esta va a seguir bajando, ¿eh? ¿eh? Me preocupa el entero, que pueda rebotar en el entero, el 26, 27. Pasado lo que ha hecho Rad espectacular, ¿eh? espectacular sí. Tenéis cuidado. Vale, con Rad y Tesla corrigiendo ahora. Muy bien, bueno, vamos a dar un repaso a las perduras del NISE. A ver si vemos algo interesante. No, no, o sea, no tengáis prisa por operar Ir despacio. No hay el mercado, va a estar abierto hoy, mañana pasado. No os preocupéis, ya sabéis que lo más importante es que es no perder vuestro capital. Hay que conservar vuestro capital y entrar solo en operaciones. Bueno, solo en operaciones ganadoras, ¿no? Pero en que veáis unas probabilidades altas, ¿vale? A ver, a ver. A ahí está RAD, madre mía, eh, a tope. Seis minutos ya bajando RAD. W. el Mínimo el 9.03, eh, fijaos. ¡Qué pasada, R.A.D.! Bueno. Bitcoin y Phoenix, mucho. <risa> Gracias. <risa> sí, bueno, hay que seguir, ya sabes. ay ah, TLT la tengo aquí puesta, es una isares Es que, como estoy con la cuenta demo, no sale, no me sale el nombre a veces y es una putada para mí, la verdad. Bueno, no pasa nada. Eh, aquí no puede 49, 20 céntimos, el 25, 7 céntimos de split, una pasada. Bueno, ahora es posible que si 30 céntimos de stop. Bueno, realmente se dan 50, ¿no? Si va a buscar el break del entero. Eh, bueno, el spy, el spy es que. Vamos a ver, todo este movimiento gordo es que el Spy está cayendo con fuerza. No, no sé si no os lo he dicho, pero aquí abajo, a la izquierda, veis siempre el Spy, ¿bien? Eh, Trading Level dice que el Dow está cayendo con fuerza. El Spy también está cayendo con fuerza. Vamos a esperar ahora WWE. Quizás nos dé una oportunidad a la rotura del entero, del break del entero. Mientras. Eh... Bueno, eh, al 25 la verdad es que está muy bien. Podemos entrar con 100 sales solo y luego se hace el break, entrar con 400. O bueno, realmente con... Ahí está el 25, lo va a romper. Ay, que lo rompe, lo va a romper. Había una iceberg clara en 25. En 24 hay otra iceberg. Mirad lo que está imprimiendo y no consume en el level 2. ¿Veis? 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 Imprime un montón de acciones y no es capaz de consumir. Ha consumido 100 o 200 solamente en level 2. Mirad el iceberg que hay tremendo en 24. Cierra sprit y ojo, cuidado que lo va a romper. Lo va a romper. Lo va a romper. Efectivamente lo ha roto. Vale, bien. Eh, hemos perdido una excelente oportunidad. Mirad el 14. Bueno, ahí está el 14. Ahora mismo el stop lo marcamos en 40. Bueno, todavía es mucho stop. 40 céntimos de esto para mí es una puta locura. Eh, el 14... Tiene una mitad. A ver si rompe el 14 va a buscar enteros. Va a buscar el mínimo, evidentemente. Y el entero. El spy sigue acompañando, aunque yo creo que hasta el spy le da un poco igual. Vamos a ver el 14. A ver cómo reacciona cuando llega el 14. Si consume, si hay iceberg, si quitan el lote. A ver qué pasa ahí. No puedo poner una stop limit porque el sprint no me lo va a coger, ¿vale? Evidentemente. Entonces tengo que ir. Tengo que ir a. Tengo que ir manual, por decirlo así. No puedo poner una stop limit aquí. Anda, ¿qué dice? No es tradiable para nosotros, venga ya, tío. ¿En serio? Gracias Rafael. Uy, perdón. ¿Por qué no me sale? Ah, si no sale tampoco es tradiable. Ah, no me joda, Rafa, ¿en serio? No puede ser, tío. venga ya. A ver, voy a entrar con una, voy a entrar con una acción solo, ¿vale? Voy a hacer un short a una acción. No es tradiable, tío, joder, Rafa, muchas gracias. Ay, vale, gracias, vale, si es que esta plataforma tiene ese fallo, tío, yo no sé por qué no ponen aquí, en, de alguna forma, si es de o no, es que no lo entiendo, tío, qué pérdida de tiempo, a la cosa una mierda, bueno, pues ya está, fuera. Bueno, pues hablemos de RAD, ¿vale? Eh, bueno, está rebotando en la media de 8 periodos, estamos sin premarket, ahora con premarket, igual, exactamente igual, el stop está en 18, el 20, ojo, cuidado, tiene buena pinta. Eh, ojo que igual está corrigiendo. Oh, bueno. A ver. Tendría que entrar más volumen. El bueno va a ser la rotura del 80. Si rompe el 80, ahí está, rompiéndolo. Va, perfecto. El stop aquí es 18 al entero. La verdad es que todavía... Ahí está el 72. Si... Si llegara a 80, fíjate, uy, fíjate que a lo mejor... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. El SPY se está viniendo abajo, traders, ¿eh? Se está pegando un golpe importante, ¿eh? Ojo, cuidado. Eh... Ojo, cuidado porque el entero son 20 céntimos, serían 100 dólares de riesgo. Ojo, cuidado. A ver, yo podría entrar ahora eh, poniendo como stop el 18.00, pero no sería una jugada que yo haya diseñado. Sería simplemente probar, ¿vale? A que vuelva a corregir. Por eso no lo hago. Podría entrar con media posición, con un parcial... José, porque eso depende del broker. Eh, a veces los brokers ponen límites a acciones con bajo nominal, con mucha volatilidad. Eh, mirad el SPY, madre mía, el, uh, el SPY que va a terminar el año en, en negativo. Bueno, en negativo no va a corregir porque están máximos históricos, o sea que a partir de ahí. A ver, si esto es así, aquí ahora mismo si entra mucho volumen. Están entrando compradores aquí a saco y el stop lo tienen, lo tienen que haber puesto aquí, ¿vale? El 17. El 17,93 o el 18 es un buen punto. Aquí está, todos estos están entrando y el stop lo han puesto en 18. Vale, tenemos que esperar a RAD en 18.00 para ver si nos da alguna oportunidad. Ahora mismo. Hay que esperar RAD al 18. Si puedo analizar Facebook, bueno a ver, yo no soy un experto, eh, no soy pro, yo creo que esto lo sabéis ya, ni soy un experto analizando. Bueno, pues aquí hay poco que analizar. Eh, Facebook bueno, pasará como con Apple, imagino, todas las grandes, ¿no? Twitter, bueno Twitter, sí también, pero bueno, Facebook es la que más, la más líquida, ¿no? Por decirlo así. Está siguiendo al spy claramente, está corrigiendo, o sea, está, está en, eh, o sea, está bajista claramente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el SPY corrija. Eso también te lo digo. ¿Es el mejor momento para entrar en Facebook? Hombre, pues yo esperaría que consolidara o estrechara o se enrangara un poco. Porque es que ahora mismo, uf, yo qué sé. Lo veo... Neon, muy bien, muy bien. Perfecto, tío. Vale un montón, Neon. El SPY está pegando un buen golpe, ¿eh? Bueno, Pix tiene que estar a tope también. Sí, señor. Bueno, 30 céntimos de volatilidad, tampoco es que sea mucho para, para VIX, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está el tío. Ahí está. Bueno, pues nada, a ver si vamos a terminar el año y comenzar la nueva década. Eh, con miedo, ¿eh? A ver si a los inversores se acojonan todos. Y. PCG, que también estaba por aquí. Esta tiene una pinta horrible y espantosa. Bueno, pues nada, ahí va WWE. No la, yo no la puedo tradear, para mí no es tradeable. Imagino que no saldrá de hoy para mí por la volatilidad de la acción, ¿no? Eh, mínimo en 8,98. Ha, ha hecho el precante de aquí y no ha dado continuidad. Bueno, pues ahí está. Si la podéis operar, pues tened cuidado con ella. Bueno, dando repaso a las perduras del Nasdaq. A ver qué tal. A ver qué tal. Ninguna operación realizada todavía. Han pasado 15 minutos de mercado. Eh, TTD wow, TTD también ha hecho un movimiento espectacular. Ahora, eh. TTD espectacular. Vas a dar un espíritu de un dólar claro de 0,90, y así pues también me muevo yo bien, ¿no? Os recuerdo que cuando termine este directo se va a publicar un vídeo que ya está programado en el canal, ya lo podéis ver, en el que comparto con vosotros lo que ha sido lo mejor y lo peor, o de lo mejor y de lo peor en el mundo del trading de habla hispana en YouTube. Espero vuestros comentarios y vuestro like, por supuesto. Vale, Bueno, es el primer recap que hago de un año más o menos. Este año han pasado cosas importantes en el mundo del trading, no, no en este canal solo, pero sí en el mundo del trading también. En el mundo del trading, mejor dicho. Y es un poco el objetivo de ese vídeo. El Spy se viene, traders. El Spy se viene. Y mmm, yo estoy dando un repaso a las perdedoras del Nise. Pero más que perdedoras, van a ser las activas, yo creo. Madre mía, el Spy se está pegando una buena piña. Sí, señor. El Spy se la está pegando. Y con él todas las grandes. Qué pasada el Nasdaq también. Menos 0,9%. Bueno, 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 bueno es el inverso del Nasdaq. 52,80 Mu. Pues sí, pues sí. Stop 20 céntimos. Ahí va por el 80. El Spy se viene, traders. Stop para... Fíjate que Mu lo tiene mala pinta. Es ¿eh? verdad. que, Bueno, pero es que da igual con este Spy. Da igual que tenga cuatro velas de bajando porque está, de verdad que está bien. ¿eh? WWE haciendo el break. Dentro de Mu Alejandro Butron. Pues a por ellos, ahí está RAD. Lo más que RAD ahora ya, esta corrección ha eh, entrado mucho volumen, me hace dudar. Eh, todo el volumen de la bajada, fijaos, eh, la corrección debería ser de la, del orden de la mitad para abajo. Y este, si esto es la corrección, ha entrado bastante volumen. No sé si está corrigiendo para irse arriba. O está siendo una trampa. Yo en RAD, aunque llega al 18... Bueno, la verdad es que tampoco tiene mala pinta, ¿eh? Porque, a ver... Va, tío. Tiene, bueno, tiene 50 céntimos de stop. Sí si es que es una pasada. También puede ser que se enrangue ahora un poco. Neon, dice que no defiende el spy porque va a empezar a corregir. Lo que está cayendo, pues no lo sé, tío. Angelito, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Bienvenido. No dejan bajar a RAD, ¿eh? No la dejan bajar. No la dejan bajar. Alejo, ¿por qué no? Tienes que poder abrir, eh, selecciona, pone aquí las ares, prueba con una sares para hacer una prueba, selecciona aquí market, ¿vale? Y pone aquí una sares. y ya está, eh, y aquí market, ¿vale? Eh, y, y dale a long, short, eh, o sea, dale a short o a buy para abrir una operación, Alejo, haz una prueba con un, ya sé que es una putada, pero, pero antes que tal, slgl short, eh, al 17, bueno, no sé. Eh, yo creo que lo ha hecho ya, ¿no? Sí, lo ha hecho ya. Hombre, la azulla que está haciendo tiene buena pinta. Sí, es cierto que. Ya está arriba en un 82%, ¿eh? No lo sé, es eso. Saba. Pues el Spy no sé yo si va a corregir, ¿eh? Porque, yo qué sé. Saba, eh, bueno, está alcista por encima de todos los indicadores. No sé qué decirte para un long ni para un short. Hombre, no tiene liquidez, tiene un montón de liquidez. Opera ah, ya 6 millones de acciones, es una barbaridad. No lo sé. No lo sé. O sea, vosotros también podéis dar vuestra opinión si queréis. ¿eh? El objetivo es que compartamos las dudas que tengáis. Yo no las respondo todas ni doy mi opinión sobre las acciones. Yo no soy analista, ¿vale? Y soy un pro. Esto os, os lo digo para que lo sepáis. TWLO. Esta suele dar movimientos buenos y la figura que está haciendo no tiene mala pinta. En 5 minutos ahora está corrigiendo. Debe corregir al menos hasta el 98. Debería. Split de 16. Es una pasada. Es que entrar en este tipo de jugadas es adelantarse al movimiento mucho. Demasiado. Es verdad que arriesgas poco. WWE, la acción del día. Como decía antes, un montón de personas forrándose a billete. Como diría nuestro amigo Daniel Tirado. Forrando a billete. Y yo aquí mirando. Venga, vale. Por lo demás, bien. Paulino Madrazo, buenas tardes. Te he saludado antes. Te he deseado feliz Navidad, Paulino. Espero que vaya todo bien. Joder, traders. Pues yo no sé vosotros, pero yo no veo aquí nada. ¿eh? Eh, no, sé, tío, no sé, no sé. ¿Por qué no veo nada y vosotros sí? Todo el mundo gana dinero. Dolaretes en largo. ¡Ah! Te dejó 260 dolaretes. Luis Carlos, enhorabuena, tío. Vale, un montón. Sabéis, eh, a ver, lo solemos decir. No vamos a banear, ¿vale? Eh, pero... Roberto, tío, que no te he saludado. Bienvenido, tío, bienvenido. Pero no, por favor, no pongáis los netos. Es decir, no pongáis lo que ganáis, porque queda feo y podéis hacer que otras personas se sientan mal y que vayan con más riesgo. O sea, es que de verdad que es malo para el resto de personas, ¿eh? No digáis la cantidad, es decir, el movimiento. ¿10 céntimos, 15 céntimos, 60 céntimos, ¿bien? Eh, decir eso porque eso es más sano que no decir he ganado 300 dólares. Vale, eso no es bueno para nadie, para nadie que nos se esté viendo, para ninguno de vosotros. Así que intentad no decirlo, por favor. Vale, vamos a ver las activas del NISE. Cerrando 2019 con muchos pavos Gracias al mercado de futuros Por este 2019 Madre mía Tuco, Madre mía Tenemos que hablar, tío Ay, si yo te contara Tuco Si yo te contara, tía tenemos que sortear las Tuco Power también. Además que aquí ahora, como es invierno, las tengo guardadas en un armario. Son los polos que hizo Tuco. Tuco es uno de los fundadores del canal, <laughs> prácticamente. Las tenemos que sortear. Que sepáis que. Y lo, las vamos a sortear porque ese es el objetivo. Ha pasado ya un año casi. Pero bueno, que sepáis que las vamos a sortear todas, todas menos dos. Yo tengo dos, ¿vale? Y las vamos a sortear todas, sí, señor. Sí, señor. Cuando haga aquí mejor tiempo, ya vuelva ya con el polo, que así le damos un poco más de empaque. Están todas guardadas, ¿vale? A ver un montón Tuco que te haya ido bien. Tuco es trader, bueno, Tuco es muchas cosas, ¿vale? Es un emprendedor nato, es un puto crack. Eh, de verdad que es un puto crack. Tuco fue una de las primeras 10 personas que empezaron a ver los directos. Tuco es administrador del canal, como podéis ver, el moderador. Y ahí está. Eh, RAD se están rangando, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora el 90 es un buen punto de entrada para RAD. Ahora sí. Ahora la jugada para mí sí tiene un poco más de sentido. ¿Vale? Eh, para mí sí tiene un poco más de sentido y vamos a ir a tope, ¿vale? 17.89 contra 17... No sé si me va a coger. Bueno, vamos a entrar con 500 sales eh, al break del punto 90, del 17. Punto 90. Bien, eh, para mí es un punto adecuado para entrar para RAD. Es una acción eh, debilitada, ya está en rangada y el stop sería como mucho 30 céntimos, ¿vale? Que serían aproximadamente unos 150 dólares de riesgo para mí en RAD. Ahora sí, voy a operar RAD. He lanzado una orden. Voy a intentar... Esta jugada es una rotura de rango eh, por rotura bajista. Bien, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Ahí está, ojo, cuidado, acaba de coger. Ya estoy dentro. Van a un precio de 17.86. Entrado al Black del 90. Ahora el Spy está bajando. Coincide que está bajando. Vamos a ver si eh, conseguimos hacer un buen movimiento en RAD. Riesgo: 150 dólares para esta operación. Entra con 500 sales eh, a saco. Y el stop claramente son. Hostia, no, el stop es un poco más. Bueno. Me, calculo, calculo. Me, me, me he equivocado al calcular el stop, van a ser 200 pavos. Buah, va a ser casi todo mi riesgo, hostia. Ay, me he equivocado. Aquí sí me he equivocado al calcular el riesgo. Veremos a ver lo que nos saca esto. Qué fallo. Trading Level, el mercado mañana creo que abre a su hora normal. Creo. Normalmente cuando es eh, festivo. Semifestivo, Nochebuena o Año Nuevo, suele cerrar a la una o a las dos, suele cerrar tres o cuatro horas antes, ¿vale? Pero creo que mañana hace todo el todo, todo el horario habitual de Wall Street. Si alguien lo sabe, yo, si queréis, lo busco ahora, a ver, lo buscamos. Si alguien lo sabe, por favor, que lo diga. Si alguien sabe cuál es el horario de mañana, pero yo creo que mañana abre toda, toda la sesión. Yo sé que hay, para mí, a mí lo que me interesa realmente es que abra. Eh, que haya mercado. Y como yo suelo operar la primera hora y media, dos horas, para mí es más que suficiente, ¿vale? Por eso no le doy mucha importancia a si cierra a la una de la tarde, hora local de Nueva York, o si cierra a las dos de la tarde, hora local de Nueva York. Yo sé que mañana abre el mercado y para mí es suficiente, ¿vale? Ah, pues entonces a lejos que no puedes operar. ¿Por qué no envías envía un correo a tu asesor de Traenet? Te tiene que responder. No sé si será... Cierra la una el nomo. Es posible que cierra la una. Suele cerrar a la una cuando es un día así, noche buena, noche vieja, ¿vale? Eh, pero ya os digo que no lo sé. ¿eh? Yo sé que abre y para mí es más que suficiente. Bueno, estoy dentro de RAD con 500 sales. He ido a tope. Me he equivocado a calcular el stop, ¿vale? Eso sí lo tengo que decir y. Creo que me puede sacar hasta 200 pavos. No debería sacarme más. Mi riesgo diario van a ser. O sea, son. Van a ser. No, son 200, 250 pavos. Eh, mi riesgo diario. La verdad es que desde que estoy con Demo no, no he llegado nunca al riesgo diario. De hecho, he terminado algún día en negativo eh, con menos 30, menos 20, a lo mejor menos 60. Pero nunca he llegado a mi riesgo diario. La verdad es que en ese aspecto voy, voy bastante bien. No sé. Aquí, si me llega el stop. Bueno, es que he entrado fuerte en RAD. Eh, estaba esperando una jugada de ese tipo y el viernes hicimos una rotura de rango bajista y salió bien. Vamos a ver con RAD Ay, lo que somos capaces de conseguir. G-O-O-S. Buah, qué pasada. Madre mía. T-W-L-O. Esta acción lo que pasa es que tiene un split también potente. Bueno, W, ya sabéis que no la puedo operar, no está deable para mí. Mira Ben, B, E, N. Eh, buena liquidez. Está como también enrangada. Está dando. está debilitada. En 5 minutos tiene buena pinta. BEN, tiene un split de 1. Y poca volatilidad, ¿no? Mm, poca volatilidad, a lo mejor. Eh, no es un problema. Lo que es importante es que tenga liquidez. Eh, si tiene liquidez y poca volatilidad, es una acción pues, para operarla con más lotaje, evidentemente. Calculad bien vuestro stop, no como acabo de hacer yo en, en RAD, que me he equivocado, evidentemente. Pero no, no está mal, la verdad es que no está mal. Pero también podéis dar vuestra opinión, ¿vale? CRSP también tiene buena pinta, ¿eh? Más que haber un split de 20 céntimos y es una puta pasada. Pero el Spice está como enrangando. No sé si es un. o se está lateralizando. Eh, mejor dicho. No sé si es un movimiento previo a una corrección. O es que se va a quedar así ya forever. Tienes tener cuidado, por favor, a esta RAD. Bueno, 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 ojo, cuidado. Precio de entrada 17.86, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ojo, cuidado! 17.86. Vamos allá, bonita, dale caña al tema, hazme feliz. Eh, riesgo real, unos 200 pavos, 250 pavos. Si me hace el 1 a 1, me quitaré el 75% y el resto lo dejará Brick Ben. Eh, ahora mismo en 5 minutos tiene buena pinta. Tanto con Premarket como sin Premarket también tiene buena pinta. Voy a dejar el Pre-Market eh, cargado. Ahora mismo estamos con Premarket. Aquí tiene el problema. 83. Tiene que romper ahora el 80. Ahí está la presión. En 80 traders. Tiene que romper el 80. Si me da el 1 a 1, es decir, 200 pavos. O lo que viene a ser igual, unos 20 céntimos. 20 céntimos, 40 céntimos me tiene que dar más o menos. Eh, me tiene que dar hasta 50 por aquí. Uf, es que Por aquí no sé si va a llegar. Va a llegar. Sí, debería llegar sí puedo hacer un 1 a 1. Ya os digo que me he calculado, o sea, me he equivocado a calcular el riesgo, disculpad. Así que bueno, llegar al 1 a 1 aquí para quitarme un parcial. No sé yo si va a ser. Vamos a ver cómo evoluciona el precio. De momento, ahí está. Parece que ha roto el rango. Ahora quiero que lo rompa de verdad. Que rompa y que se venga abajo, que es lo que yo estoy buscando. El Spy, desde luego, que no acompaña. Así que, si sí, es verdad que ha fallado el acompañamiento del Spy, o al menos eso creo. Eh... No sé si a lo mejor el Spy corrigiera ahora y está la acompañara. A ver, ahora está el Spy. Ahí está, ahí está. Ojo, cuidado con esta. Hostia, va vale, la inversa el Spy, tío. <laughs> ¡Qué fallo, tío! Vale inversa, pero no puede. Y es como que el Spy le está empujando. Es como que le está empujando. El Spy tiene que romper el 48, 47. Esto, esto, tiene que romperlo. Sí, trae Level, tienen eh, los índices, parece que van a seguir bajando. Bueno, lo que, tal y como ha arrancado el Spy Nasdaq la sesión hoy... <coughs> Parece que va a ser una sesión bajista, ¿eh? Además ha arrancado bajista con fuerza. Otra cosa es que luego corrija, ¿no? Pero ha pero arrancado bajista con fuerza. Pero es que parece que tampoco se decide demasiado. También RAD, RAD, no sé yo si está siguiendo mucho el SPY o no. Aquí está el SPY. Eh, ahora mismo parece que quiere corregir, ¿no? Que quiere cambiar, mejor dicho, quiere cambiar la tendencia. Tiene que romper el 40. Si rompe el 40 se viene abajo, ¿vale? Eso seguro. Eh, ahora está como lateralizado el Spy. Ahí está el 40. Y ahí Iceberg en 40 para el Spy. Rompe el 40. Y ahí para allá que va. El mínimo del Spy está en 321.29, ¿vale? ¿Cómo le cuesta hacer un nuevo mínimo? Sería una especie de triple suelo, ¿no? Podría ser un triple suelo. Si es triple suelo, estamos jodidos porque va a cambiar de tendencia, ¿vale? Eh, se va a dar la vuelta. Se va a dar la vuelta. Aunque tampoco Rad se está comportando, no se está comportando como yo esperaba respecto al spy. Esto también os lo digo. Su atr, el atr, creo que era, eh, ay, corrígeme, no sé si era el indicador de no sé si el ATR era el indicador de fuerza de tendencia, creo que sí. O era el indicador que medía la volatilidad del activo. Ay, ¿qué era? El ATR era. No, el de la fuerza de tendencia era ADX, ¿no? Es cor... sí, es el ADX, ¿no? Era el de fuerza de tendencia. Y el ATR de la volatilidad. Si es así, si el ATR mide el indicador de volatilidad de una acción, RAT eh, RAD de hoy está. Yo creo que hoy es un poco excepcional. Hoy tiene más volatilidad que la media. Entonces. Volatilidad, ¿no? Ah, TR, volatilidad, gracias. Entonces, es el ADX, eso es. El ADX 0, o sea, el positivo, el cero y el negativo son los que miden la fuerza de la tendencia, ¿no? Eh... De todas formas, ya os digo. Eh... No sé, yo creo que... No, ese es el indicador de ley. <laughs> el indicador de ley tenemos que... Tenemos que... Tenemos que encontrarlo, ¿eh? <laughs> Mide la volatilidad. Caja de volatilidad. Sí, bueno, ya os digo que la eh, medir la volatilidad hoy en RAD, medir la volatilidad en una acción activa en una sesión es... Eh, yo, yo qué sé, yo qué sé. Otra cosa es que, mira, por ejemplo, José y Antoine sí usan el, el, el ATR para porque ellos operan acciones que tengan una volatilidad de al menos un dólar durante una sesión. Vosotros pues fijados, ¿vale? De al menos un dólar. Estas han movido ya un dólar y cuarto, un dólar y quince más o menos, ¿no? Pero ellos siempre usan las mismas acciones. Tienen un. No sé si lo viste, en un, un vídeo. José Antoine tiene una preselección de acciones entre. Creo que eran 20 y 80 dólares, una cosa así, creo. Recordad. Con una DR de 1 de un dólar y y con un volumen de operaciones promedio diario de no sé cuánto. Ese número ya no me acuerdo, ¿no? Pero eso, esa es la forma que ellos tienen de operar. Ahí está el 84 Iceberg en, en RAD, 84 Iceberg superado, punto 82. Vamos a ver si es capaz de llegar a 75, y si llega a 75 ya se va a buscar el mínimo de la sesión seguro. Si no, pues rebotará y me la comeré. Eh, bueno, eso, de esa forma operan José Antoine, ¿no? Eh, pero ya os digo, mirad en una acción activa de una sesión el ATR. Ah, yo creo que a lo mejor ya, 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 no, 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 porque una ATR, una acción normal de RAD puede ser de un dólar, ¿vale? Y ya hoy lo ha superado y hoy ATR, eh, RAD está activa y puede hacer lo que le dé la gana. Igual hoy se mueve tres dólares, ¿bien? Por eso os digo que no sé. Bueno, a margen de que yo no soy tampoco ningún experto leyendo indicadores y tal, esto es mi opinión, esto es un razonamiento de alguien que no usa, ¿vale? Sí, la distancia 200 también, pero ahora mismo está fuerte, está... Con fuerza, ahí está rompiendo el 75. Si lo rompe, presión 75 traders estaba claro que había presión ahí, ¿vale? Está claro porque hay este nivel, este es el stop de muchos compradores que han entrado aquí. El 75 es el stop de mucha gente que ha entrado por aquí, ¿vale? Si rompe el 75 va a buscar mínimos de la sesión. Vamos en positivo a ver si rompiera el 75 con fuerza todos estos compradores se miran y la acción fuera a buscar mínimos de la sesión. Vamos, rompe el 75 día por dios, no, no hagas ahora eso. mirad todo el volumen que ha entrado, si es que ha entrado volumen para que se venga abajo de verdad ha entrado volumen como como ahí está otra vez como la todos estos compradores todos estos que han entrado aquí todos estos todos estos tienen puesto el stop aquí entonces y mirad todo el volumen que ha entrado aquí no, no ha conseguido bajar le tiene que dar un empujón más vale mm, no sé incluso si quitarme media posición para asegurar y no cagarla porque mi stop como os decía no está bien calculado y a lo mejor sería una medida de precaución no o okay. qué yo creo que el spy tampoco la acompaña demasiado. En 5 minutos sí tiene buena pinta, ¿eh? Es cierto que lleva bajando 20 minutos ya la acción y a lo mejor en 5 minutos decide corregir, pero no me quiero perder el break al 75. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, roto, 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 roto. ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado. No lo voy a dar el 1 a 1, me parece, porque. A ver, a ver, a ver. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, el set. Uy, uy, el set. Uy, uy, Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Me quito 75 en 3, 2. ¡Vamos, vamos! Tío, llega 1-1. ¡Oh, no! ¡Llega, por favor! ¡Llega! Llega al 50, dame el 1 a 1. Y esto ya es de libro. Venga, hombre, vamos. Un poquito más. ¡Ay, no! Me la tengo que quitar, trade Me tengo que quitar la mitad. No quiero arriesgar la posición. Es que el 1 a 1 este es muy difícil, es que son 20 céntimos, es muy difícil. Bueno, que casi lo tengo ya. Me falta un poco. Mmm, me falta un poco. De un split. ¡Ay! Vamos. Y no. ¡Ay! No, tía, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Si es que realmente me he equivocado. Ya os digo que en esta acción los cálculos están mal hechos. Estoy intentando. Estoy intentando gestionarla lo mejor posible para mí. Y, pero me parece que no lo he hecho bien. Vamos a intentar salir de esta posición lo mejor que podamos. Ay, que no puedes. Ay, que no puedes. Ay, que no puedes. Ay, que no puede ser. No puede ser. Ay, ay, ay. No te des la vuelta. Se va a dar la vuelta. Igual. Ahora el spy se viene. Y este es tu momento. No, 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 no. no. Bueno, pues acabáis de ver, hace tiempo que no me pasaba, acabáis de ver una operación horriblemente gestionada. ¿eh? Eh, de hecho, me voy a ir porque qué mal gestionada está. Por, ¿Sabéis por qué? Porque tengo en la cabeza otros números. No he calculado bien el stop, no calcula bien la salida y estoy pensando en unos números y mis números reales son otros. Eh, qué posición más mal gestionada, pero es por números. Me da Spy. Y a esta se la sopla de Spy. Es que va la contra el Spy, no lo puedo creer. Me da de Spy. El Spy mínimo de la sesión. Sí, sí, mala señal. Vale, vale, vale. A ver, traders, esta operación está mal diseñada y mal gestionada. Esto es así, ¿vale? Ya está. Si termino en negativo, termino en negativo. Me equivoqué a poner el stop. He calculado, tengo en la cabeza otros números que no son los correctos y, y lo he hecho mal, punto. ¿Vale? Estoy dentro de la operación, estoy intentando. Mmm, ya os digo, si llego a mi rico, voy a intentar no llegar a mi riesgo a la mitad. Joder, el spy, Dios mío, me he equivocado de acción. Por favor, decidme que estáis aprovechando esta bajada del spy. Por favor, decídmelo y que soy el único idiota que no la está aprovechando. Madre de Dios. Es que no me lo puedo creer. Mira, Tesla, el 412.50 de Tesla, ¿eh? También tiene una gráfica de 5 minutos espectacular. Tesla, mira el Spy. Lo que está haciendo y Tesla le está acompañando, ¿eh? Ojo, cuidado con Tesla, 412.50 en Tesla, ¿eh? Bueno, aquí el stop claramente serían, pues como 2 dólares, más o menos, porque viene el 415.70. Madre mía, Tesla, la piña que se está pegando. 412.50 para Tesla, si el SPY sigue... Está aprovechando con el oro, genial, me alegro un montón. 412.50 para Tesla, eh. Vas es que lleva cuatro velas cayendo, pero ¿sabéis lo que pasa? Que con este SPY da igual, da igual en Tesla. En RAD no, porque a RAD le da exactamente igual, como estoy viendo. Estoy operando la única acción que no siga el SPY. Bien por mí, pero bueno, no pasa nada. Hacía tiempo que no me pasaba y me está pasando para recordarlo. Esto es bueno. Ahí va por el 50 Tesla. Qué bonita plaza va a ser esta. Un dólar de riesgo. Ahí va el 50. Ahí va. Perfecto, tío. ¡Buah! Y se viene, ¿eh? Y Tesla se viene. Ojo, cuidado, que Tesla se viene. Yo sigo dentro de RAD. Ojo, cuidado, que Tesla se viene. Mira el SPY, tío. Pero entonces, VIX, ¿cómo va? ¡Buah! A tope. Facebook. Tal cual, y Apple, para abajo. Sí, señor. Y Baba, para abajo. Todas para abajo. A top. ¡Ahí, Baba! ¡Qué rango tan bonito tenía aquí Baba! ¿Y por qué no me habéis dicho nada, por favor? ¿Pero por qué no me habéis dicho nada, por favor? Mirad, Baba. Otro rango aquí, otro cutre rango. Que no es cutre rango, porque Baba tiene un nominal del copón bendito. Ahí va RAD. Venga, vamos a ver si rompe 75 otra vez o si corrige. Si corrige 75, ya me pido, ¿eh? Pues ya que decís que no, o sea, ya entraría otra vez en el rango este cutre rango, porque esto sí que es un cutre rango, y ya no merece la pena, ¿vale? Si rompe 75, se viene abajo, seguro. Si no, si rebota 75 y llega a mi precio de entrada, me piro en cero, ¿vale? 72, un problema para RAD, el punto 72, presión compradora. Venga, vale, me quito el 75% de RAD, ¿vale? No voy a arriesgar más en RAD, dejo el stop a Brick Even. Aseguro ganancias, pagamos comisiones y a tomar por saco. Vamos a dejar RAD ahí. Vamos a fijarnos en otras, tío, porque están viendo un montón de oportunidades y parezco yo aquí. Y seguro que ahora RAD hace mínimo de la sesión y me pide una jugada del cupón, Pero bueno. Pero esto no es break Even, esto es precio de entrada. Me he quitado, bueno. Me he quitado el 75%, así que... Eh... Voy a entrar en Tesla con 100 sales en el momento que el spy corrija, ¿vale? El stop son 2 dólares, le puedo dar máximo de stop, además me lo puedo permitir. 2 dólares, bueno, depende. Ahora sería un dólar y medio, ahora sería uno. Estoy buscando una jugada en Tesla, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahora, dentro de Tesla con 100 sales. Esto, para mí, en Tesla, 2 dólares, ¿vale? Esto lo voy a hacer porque creo que el SPY va a bajar. A rebotar la media, bueno, está bajando. Vamos a ver, Tesla lo que es capaz de dar de sí. Aquí está mi Teslita bonita, dándome un poco. Mi precio de entrada, 413.73 en Tesla. preparada para quitarme el 75% de la posición en el momento que vea... Eh, fíjate que no estoy viendo Tesla, voy a ver más el SPY, ¿vale? Quiero ver si el SPY cómo se comporta y según cómo se comporte me quito el 75% y el resto lo dejo. Ojo, cuidado con Tesla. 413.73 para mí. Esto es una jugada de, de impulso del mayor, ¿no? O sea, de seguimiento del mayor. Bajista, debilitada. El Spy bajando, topa abajo. 413.73. Ahí está el Spy. Quedan 5 segundos. Vamos. Y esta, RAD. RAD de momento ahí. Bueno, parece que está haciendo una figura. No sé muy bien si va a volver a romper o no. Ahí está Tesla preparada para quitarme el 75% de las 100 SARES. Le ahora o baja, si baja bien, si no me la quito, ¿vale? Sí, Martaca, mira, hacía un montón que no lo operaba y hoy sí me quiero dar, me quiero permitir ese lujo porque con este Spy, si sigue bajando y tiene toda la pinta, <coughs> después de un gran movimiento, viene una corrección, pero las probabilidades de que el Spy siga bajando son altas, ¿vale? Entonces quiero aprovechar esa oportunidad en Tesla. Si sale bien, bien, si no, terminaré con 200 pavos en negativo y no va a pasar absolutamente nada, porque como os digo, me lo puedo permitir, ¿vale? Ahí va el Spy, tiene que romper el 72, 73. Si Tesla rompe el 412.50, nos da un movimiento del copón. Voy a dejar solo un 25%, que son 25 SARES. Pero ahí va el Spy. Oh, ahí, va, ahí, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el Spy. Ahí va. 413. cuando 12.50, Ojo, cuidado. cuando 13.00 para Tesla está a punto de romperlo. Si lo rompe, nos da una alegría. Ojo, 413.00. Venga, Spy, hijo, empuja un poco. Está a punto de romperlo Tesla para irse a 412.50. Solo un poquito. Hoy ¡Oh, está, hoy ¡Oh, está. Oh, uy, 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 Me quito 75 en Tesla. Me lo quito, 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 me lo quito. ya. Fuera. 75% fuera de Tesla. Bien gestionada, joder. Ya está. Y RAD fuera. RAD fuera. Estamos dentro de Tesla. Bien, vamos a por Tesla. Eh, resto 25% precio de entrada 413.73. Vamos allá, Tesla. El SPY. A Tesla ahora le da igual el SPY. ¿Lo veis? Le está dando igual. Pero ya Tesla ha ido a romper el 12.50 Y yo creo que es el momento de que lo vuelva a romper y se venga abajo, ¿vale? Está en menos 4%. Es mucho. No, yo he visto a Tesla estar en menos un 8 y menos 9% en una sesión. Y terminar en positivo. Así que no os preocupéis por eso. Que no os no penséis que es mucho, ¿vale? Que no va a bajar más. Porque esta puede bajar todo lo que quiera. Y más después de estar la semana pasada en positivo, o sea, en máximos históricos. Ahí va, 412.50, ahí va que lo va a romper. Ojo, cuidado, va a romper este nivel. Al Spy ya le da igual, pero ojo, cuidado que lo rompe. Ojo a la una. Ojo, cuidado. Ahora sí, se va a ir. Vamos a ver, esto es sencillo. Si la operación sale, sale. Si no sale, no sale. Eh, no me digáis mal lo de... O sea, es que, ahí, ahí va, ahí va, que se va. Eh, otra vez eh, ganar 40 para arriesgando 200, ¿no? Chicos, es que de verdad esto... Eh, si la Repito, si la operación sale, sale. Realmente el stop y el take el de stop sí. Hay que respetarlo. El take profit si sale, sale. Si no sale, no sale. Es posible que no salga. ¿vale? Entonces, eso es algo muy personal. Entonces... Hay personas que van a por el 1 a 1, se quitan un parcial o van a por el 1 a 2, eh, ¿vale? Pero mmm, ya sé que arriesgar 200 en Tesla para ganar 80 o 40, pues puede parecer una estupidez, pero a mí me vale, a mí me vale, ¿vale? Si a otros no, pues mala suerte, yo qué sé. Yo entiendo que es difícil ver a otra persona operar, porque vosotros operaríais de otra forma distinta, pero de verdad es que cada uno, o sea, y esto lo he dicho muchas veces, y no lo digo por la persona que lo ha dicho ahora, ni mucho menos, eh, lo digo por otras personas que son destructivas a tope, pero operar aquí en directo y verbalizar y decir esto, a mí esto me ayuda mucho, ¿no? Pero yo estoy satisfecho con esta operación en Tesla, y quiero que funcione la jugada, quiero que rompa el 50 y se venga abajo, porque entonces ahí está, ahí está, ojo cuidado, tiene que romperlo y venirse abajo, ¿vale? Ahí está. Si no lo consigo romper, ya voy a ir. Ahora con el spy. Vamos, vamos. Sí, no. A ver, si os lo digo, porque es verdad que se meten muchas personas nuevas, lo van diciendo. Eh, es, es algo que lo sé, ya sé, ya sé, que arriesgar más de lo que uno va a ganar con una operación. Es, puede parecer una locura, pero es que a veces esto es así. Y yo no soy todavía un pro para ir a poder uno a uno y estar ahí clavado. O sea, no, mi cuenta es pequeña, tengo que gestionar las posiciones. Ese es lo que más me estoy esforzando en gestionar las posiciones y mi capital. Bueno, vale, ya, ya, estoy en demo, ya, ya. Pero estoy esperando exactamente igual que si estuvieran reales. ¿eh? En el Spy aquí, eh, si sí tengo media de 200. Ahí está. Está muy separada el Spy, ¿la ves? El azul, ¿vale? Uy, 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 que se va, uy, que se va. Rompe el 50, no lo rompe con fuerza, lo va a rechazar, ¿eh? Lo, si no lo rompe, es que si no lo rompe, puede hacer un pullback potente, ¿eh? Está costando muchísimo ese 412.50. Si a, a la que lo rompa, se viene, va a buscar mínimos, ¿eh? Si rompe este rango Tesla, va a buscar el mínimo de la sesión. Pero tío, el 412.50 le está costando una barbaridad. Venga, les paya ahora empujando un poco, vamos. 413.73. no me gustaría que me sacara. Oh, me va a sacar. El SPY se viene, traders. Y Tesla, uff, mucha volatilidad. 20 céntimos de split. O sea que es una puta locura, ¿vale? Una puta locura. El SPY se viene. Parece que cuando entro en acciones es como que se congelan, macho, es alucinante. Bueno, ahí va otra vez. Venga, vamos, a ver si es que va a romper el 412.50 y nota un movimiento a que podamos sacar algo con esos, esas 25 sales que nos quedan. La opera solo con 100 sales, evidentemente. Uy, perdón, perdón, perdón por el golpe al micro, perdón, perdón. En cinco minutos puede corregir todavía. Y en minuto la verdad es que también. Eh... Ah, tía, me va a sacar. Me va a sacar. Si fuera otra acción, pondría un stop loss, o sea, pondría un stop automático y me, iría, o sea, y me iría, iría buscando otras acciones. Pero es que no me fío nada de Tesla, ¿vale? Con este, o sea, acciones con split de más de 4 de céntimos, mejor no, mejor que no fíeis. Bueno, el SPY parece que va dando pasitos bajistas, a Tesla parece que se la sopla y no es que de romper ese punto 50%. me oh, saca, me saca, me saca, me saca. Que perra. Me... Oh, me saca, me saca. Punto 73. tres. Bueno, tampoco está reaccionando mucho a, la, a esta subida, a esta vela del spy. A ver si. Uy, 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 no me gusta eso. Uy, uy, uy me va a sacar. Qué difícil es. Qué difícil es aguantar la presión en Tesla. No quiero que se me vaya ni un céntimo. El stop. Qué difícil es aguantar la presión en Tesla. Uy, 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 uy. Fuera. Fuera, 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 nada. Bueno, trades, esto es así. Mm. Si la jugada sale, sale. Si esto, José Antoine, eh, bueno, y muchos de vosotros, y muchos pros y muchos que no sois pro. Es así. Si la jugada sale, sale. Y te da un buen recorrido. Si no sale, pues no sale. <laughs> y ya tomar por culo. Lo importante, lo realmente importante es que creo que hemos eh, gestionado bien las operaciones, ¿vale? Eh, hemos aprovechado bien las oportunidades. Y lo más importante de todo, lo más importante, da igual que hayamos terminado con 100, 200 o con 54, ¿vale? Eh, lo más importante es que hemos gestionado bien las posiciones y ya está, punto y pelota. Realmente, Tesla, el stop debería ser este, es el 90, y, bueno, ya lo acaba de pasar. Bueno, yo creo que me he salido bien. He seguido mis reglas, he seguido mis reglas para esta jugada al menos. Ya sé, ya sé, ya sé que el récord era 200, no me lo digáis otra vez, pero da igual. Esto es así, ya está. No ha salido bien, no ha salido bien, pero estamos en verde, estamos bien. Así que bueno. LX 13.5, Carlos. Sí, eh, bueno. Tiene buena pinta, eh. Y además un stop. Bueno, vas que, ojo. LX lo que pasa es que tiene poca volatilidad. Esta acción. No sé si Dani la llamaría explosiva. Yo creo que no. Porque tiene volumen, ha tenido volumen durante toda la sesión. Mm, tiene poca volatilidad. Tendrías que operarla con muchas sales para sacarle. Pues esta, esta no se en más de 10 centi... céntimos en el break, ¿eh? Entonces tienes que operarla con bastantes sales. El oro va para arriba a tope, ¿no? Bueno, el Spy para abajo. A ver, el Spy en grande, ¿cómo va? Bueno. El Spy, pues no sé, hombre, que está bajista, está claro. Eh, si esto va a ser una especie de doble suelo y va a corregir, no lo sé. No lo sé, ¿qué queréis que os diga? Todavía puede corregir, estamos en la gráfica diaria, puede corregir todavía hasta los 300, hasta 3 puntos. A lo mejor se pega una piña, ¿eh? Y corrige ahora y corrige por debajo de la media de 21 periodo. Y nos llevamos la recesión. El rally navideño se acaba y ahora es cuando empieza la recesión. Puede ser, porque aquí sí tiene recorrido para corregir. Sí tiene bastante recorrido en gráfica diaria. En gráfica semanal, pues idem, puede corregir 4 dólares sin ningún problema. Y en la gráfica mensual puede corregir hasta 20 dólares en la gráfica mensual. O sea, siempre viendo la media de 8 periodos exponencial, que es la más cercana que tengo yo, ¿no? Eh oye pues quizás eh, hoy y mañana tengamos un spy negativo y comience a corregir no que sea el inicio de la recesión ya sabéis que esto es aquí cada uno se monta su película y tal sino pero bueno que después del rally alcista espectacular que ha tenido el spy oye pues si corrige ahora en estos últimos días del año tampoco pasaría nada vale tampoco pasaría nada Bueno, pues eh, dos operaciones, dos operaciones positivas. Ya sé que no han salido como nos hubiera gustado a todos, pero la realidad es que no hemos superado el riesgo en esas operaciones, ¿vale? Que eso es importante. Y las hemos gestionado lo mejor que hemos podido. Insisto, no hemos superado el riesgo en esas operaciones y hemos terminado eh, gestionándolas eh, y hemos terminado en verde. A partir de aquí ya podréis pensar y decir lo que queráis. Yo estoy contento con estas dos operaciones y más en Tesla, que ha sido una operación, es una acción hiper difícil. Y bueno, he ido a, a sacarle ahí un radio que ya sé que está un poco descompensado, pero estoy satisfecho, la verdad es que sí, sí señor. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Wow, OKTK, -K, o sea, OKTA. Ahora cinco minutos está muy extendida. En 5 minutos, OKTA está hiper extendida. una runner mío una runner claramente alcista hoy Hoy, mío con resultado Celso, gracias. Sí, estaba activa. La, eh, os he visto comentarla antes en el chat, en Premarket. Y claramente es una de las activas. Ahí va Tesla, eh. Ojo, cuidado. Bonita figura de Tesla ahora, ¿eh? No es un capazale de invertido, pero bueno, este doble toque va o sea, al 50. Me refiero. Toda esta figura de aquí. Y este. Esta vuelta a figura tiene buena pinta y es posible que ahora vuelva a romper el. Vaya a buscar o intente romper el 50. En 5 minutos también tiene una pinta Tesla, ¿eh? A ver, en 2 minutos. Bueno, pues en 2 minutos sí tiene, también tiene buena pinta, ¿eh? No llega a ser un Capajal invertido. Eh, no, no lo es. No, no lo es, pero tiene una pinta espectacular, Tesla, eh. Además, el stock Clara son. Eh, o sea, el stock clara, claramente son. Esas de el 200 el 415.00. No por el, el big up solo, sino porque también coincide con estos máximos que he intentado hacer aquí. Lo han rechazado, veis. Hay mucho volumen por aquí. Entonces, bueno, todos los cortos. Pues es que tiene mucho recorrido. Tiene, pues eso, un dólar y medio de stop. Yo creo que me he ido bien. Me he ido bien de Tesla, la verdad. satisfecha con la operación. Wow, RAD lo rompió. Ahora sí que lo ha roto. Bueno, antes lo haya roto hasta aquí, hasta 55 ojo con RAD, va, va. es curioso porque he intentado diseñar la operación de rotura de rango bajista con RAD y, y, y RAD ha, y, y va, ha hecho lo contrario que el mercado, ¿vale? <laughs> ha sido una putada, pero... y ahora está haciendo lo mismo, es decir, ir, mirad, en 50, ahí, lo rompe ahora ahora es cuando hace la jugada bonita RAD, una lástima, bueno, una, bueno, una jugada bonita si rompe el 50 Está entrando mucho volumen y todavía no lo han rechazado. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ya está, ya está. Ya está el break de RAD. Yo ahí me ha quitado ya la posición, seguro. Iba con un 25% solo de posición. Ahí va. Buah. Ahora sí, rompe el 40 ya. Esto es un festival. Bonita, Bonito rango roto en RAD, sí, señor. Muy bien. Muy bien. Te amo. Vale, Trinidad, disculpen un segundo, ¿vale? Vengo enseguida. Hola, hola. Eh, vale, 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 gracias. Eh, Celso. RAD. Sí, oh, qué putada. Bueno, si sí, tiene bonita... Bueno, bonita, no sé. Está agotando un poco el volumen. Aunque es verdad que está bajando ahora. 45. Mínimo en 40. Ahí va. ¿Qué putada de RAD? Si la a aguantar un poquito más, ¿eh? Pero bueno, hemos seguido nuestro plan. Ahí está 40. Vamos a ver si romper el 40 hace nuevo mínimo de la sesión. Ahí va. Vamos, yo no entraría ahora al break del 40, ¿eh? eso también os lo digo. El SPY corrigiendo, sí, yo creo que esto ha hecho doble suelo, ¿no? Efectivamente, doble suelo en un minuto, ya sé que no es muy fiable, pero, pero bueno, ahí tenéis el doble suelo del, del SPY, más o menos por aquí, ¿vale? Y corrigiendo un poco, al menos. Conti, enhorabuena. No digáis no digáis el neto que habéis hecho, ¿vale? Es que no, no es bueno para la comunidad, para el resto de usuarios. Es decir, el, dos operaciones positivas, objetivo cumplido, medio objetivo, he terminado en verde, pero no digáis el neto, que no, ya os digo que no es bueno, ¿vale? Bueno, te diréis, pues voy a empezar a despedir el directo ya, no sin antes recordaros que tenéis la promoción de la cuenta del programa Intro, con la formación en castellano, la cuenta de muestra plataforma y la cuenta fondeada, ¿vale? De 14.000 dólares de Bayon Power. Y 700 dólares de límite de pérdida la tenéis disponible hasta el día 3 de enero. Bueno, hasta el día 2 por la noche, ¿vale? Eh, así que eh, tenéis toda la información aquí debajo en la descripción del vídeo. Y también importante, ahora se va a publicar un vídeo en el que eh, hago un repaso a lo más importante que ha ocurrido en el panorama del day trading de habla hispana, tanto en nuestro canal. Como en otros canales, ¿vale? Ya está el vídeo programado en el canal. Eh, así que dentro de una media hora una hora se publicará. Espero que os guste. Espero vuestros comentarios sobre qué ha sido lo mejor y lo peor. Espero vuestras opiniones. Y por supuesto, espero vuestro like. A tope, ¿vale? Opero, eh, Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Opero con TFS, es una cuenta fondeada, ¿vale? Ey, Osvaldo, gracias por pedir like. <laughs> Sí, o en, o en dólares, en céntimos. Eso es Evolution. Dice, que se ha, Evolution. dice que se habla en dólares sacados a la acción o en céntimos de movimiento, ¿vale? Rodrigo, saludos, saludos Rodrigo. Eh, eso es, yo hice dos operaciones, Roku y Mu, en corto, perfecto. Puedes decir eh, lo que le ha sacado a cada acción en céntimos, en dólares, y han sido dólares, pero del movimiento, no del neto. A esta Roku también en rangada. Roku está debilitada y bueno, 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 Roku está debilitada, está en un rango que, además que tiene un split de 5, es complicado poner una stop limit aquí, pero mirad cómo ha reaccionado a esta corrección del SPY, realmente a Roku se le ha soplado, ¿eh? ojo cuidado que igual Roku se viene abajo, si rompe este, si... bueno, de hecho está a punto, si rompe el 80, en 80, eh, ojo cuidado ¿eh? con Roku, que si rompe esto se viene abajo, ¿eh? ojo, ahí está, lo está rompiendo, Ojo, cuidado, eh, que puede dar un buen movimiento porque se la sopla el Spy. Mirad toda la colección del Spy y cómo se ha comportado Roku, le ha dado exactamente igual. Y a lo mejor ahora, en, si el Spy corrige un poco más, le da gasolina a Roku para venirse abajo. Está ahora mismo lateralizada completamente Roku. Sería un cutre rango, como dice Antoine, pero no es un cutre rango porque Roku abre una volatilidad espectacular. Así que tener cuidado con Roku. Ahora tiene un sprint de 8. Ahí está RAD haciendo un movimiento también. Va, ahora sí va a buscar mínimos, yo creo. Está en punto .45 RAD. Sí va a buscar mínimo, yo creo que sí. Así que bueno, os recuerdo que ahora se va a publicar un vídeo. Espero que os guste. Espero vuestros likes. Espero vuestros comentarios. De lo mejor y lo peor que ha pasado en nuestro canal, gracias a vosotros. Y también en otros canales que han sido noticiones de este 2019. Espero que os guste, de verdad, traders. Nos vemos mañana en. Nos veo mañana la sesión. En la sesión mañana hay mercado seguro. Me habéis preguntado antes. Eh, vamos, a, vamos a buscarlo, ¿vale? Eh, festivos eh, Nice. Vamos a ver. Pues no, Trades. Mirad, eh, mañana hay mercado. Hay mercado normal. Mañana hay mercado normal. ¿Veis? Los días especiales, el día 20, bueno, el día especial, el 25, eh, cierran a la una y media. Perdón, el 24, el día de Nochebuena. El día de Nochebuena cierra a la una y media de la tarde, hora local de Nueva York, ¿bien? El 25 es festivo. Pero ya está, eh, mañana es día 31 de diciembre, último día del año, y el mercado está abierto. Abre a las 9 y media hora local de Nueva York y cierra a las 4 de la tarde hora local de Nueva York. Pero la realidad es que mañana va a haber poca liquidez, ¿vale? A no ser, a no ser que el Spy quiera dar a todos de qué hablar noche vieja y decida hoy hacer una gran corrección y mañana la continúe, entonces ya sea noticia, pero... Teóricamente mañana va a ser el último día del año. Yo creo que el Spy va a terminar. No se va a mover demasiado. Y, y ya, ¿vale? Así que bueno, pues. Eh... Queremos un torito. No, no voy a hacer un torito. Evolutión el torito. Ya sabéis que es la forma que tenemos de celebrar las grandes jugadas, las jugadas épicas. Eh, Tesla podía haber sido una épica. Y RAD también, ¿vale? Pero no ha podido ser, no las las he gestionado siguiendo mi plan y ya está entonces bueno no ha sido épica no voy a poner el torito el torito son ocasiones especiales en cualquiera de los casos os recuerdo que ahora se publica un vídeo en una media hora una hora como máximo que espero que lo infléis a likes y a comentarios y nos vemos mañana en el directo como todos los días de nueve y media 1 y 20 de la mañana, hora local de Nueva York, a 11, 11 y media de la mañana, hora local de Nueva York. Vale, traders, os envío un abrazo muy fuerte. Por favor, tened cuidado con vuestra sesión de trading, operad con responsabilidad, no palméis vuestra cuenta, seguid vuestras reglas. Y si ya estáis en negativo y habéis llegado a vuestro objetivo, a vuestro riesgo diario de la sesión, por favor, iros, iros, apagad el ordenador y dejad de operar porque es lo mejor que podéis hacer. Vale, os envío un abrazo muy fuerte. Termino en verde, termino en 86 dólares eh, positivo, estoy muy contento, ya sabéis que es una cuenta demo, pero estoy contento, estoy terminando casi todos los días en positivo, me gusta, eh, eso es bueno para mí, y espero que vosotros también os alegréis, un abrazo muy fuerte a nos vemos mañana en el directo, chao, chao.